¿Qué pasa, China? ¿Qué más te da? Vas al bazar de tu padre y te compras otra mierda por 1 euro. Miguel, para ahora mismo. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Por qué estás molestando a ti? ¿Y bien? Estoy esperando. Yo no he hecho nada, profe. Siempre igual. Por favor, sal al pasillo y hablamos un rato tranquilos. Miguel, cuando te pones nervioso, a veces sacas tus nervios haciendo sentir mal a los demás. Anda, ve al baño a refrescarte. Espera, quizá deberías ponerte un poco en el lugar del otro. Vengo a recoger a mi hijo y me encuentro con esta niña. ¿Cómo puedes saber todas esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver, hemos intentado con Miguel hacer todo lo que hemos podido. Le hemos puesto partes disciplinarios, ha venido la psicóloga a hablar con él y con el resto de los niños. Y su actitud y su conducta no ha cambiado, no ha cambiado para nada. Entonces, hemos intentado que se sienta como se sienten los demás cuando hace estas cosas. ¿Lo entiendes? Ven. Lo siento, he sido cruel. Me he reído de mis compañeros solo por ser diferentes. Les he pegado, insultado, de todo, pero no lo haré más. No quiero ser una chica. No quiero ser diferente y que me traten así. Sin saber quién soy ni cómo soy. ¡Por favor! Toma. Gracias. Lo siento por lo que te he dicho. Ojalá no hubiera que recurrir a esto. Los colegios hacemos todo lo que podemos, pero no siempre funciona. No todo se puede arreglar con arte de magia.
¿Qué pasa, China? ¿Conoces? ¡Corta! ¿Dónde estás mirando? Miguel, cuando te pones nervioso, a veces sacas tus nervios haciendo sentir mal a los demás. Anda, ve al baño a refrescar. Espera. No, Corta, no puedes tocarle. ¡Ay, es verdad! ¡Vale, vale! ¡Cristina! ¡Pasó muchas cosas! ¡El toque es al final! ¡No te veíamos! Vale. No. Vale. ¡Mamá! ¿Qué te pasa, bonita? ¿Quién eres? Soy yo, Miguel, tu hijo. Con 3 años... ¡Corta! Sofía, si te equivocas me parece bien, pero no me mires a cámara. ¡Y llamas!